Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en un nuevo videito para el canal, mi gente. Tengo internet, al menos de momento, ¿vale? Ya sabéis que ayer dije que no tenía internet. Hoy, de momento, parece que ha vuelto, pero bueno, se me ha ido varias veces la luz. Así que he decidido, en vez de ir a una igualada, porque se me puede caer y tal, me he venido a una casual. Y mirad lo que me ha puesto. Mirad, vamos a estar todos saltos. Todos como ratitas aquí dentro, mi gente, todos como ratitas. Vale, en este caso está puesta a asegurar la zona, o sea, una locura, la verdad. Y este nuevo castle es una maravilla, porque pues ya lo estoy viendo, compañero, con su escopetita de secundaria. Ya no hace falta que gastemos las granadas de impacto, vale, sino que podemos utilizar la señora escopetita, tal cual. Dios, y además en este caso es la super sórtica, a nivel de romper y tal. Pues bueno, pues está bastante bien, sinceramente. Así que vamos a ver qué tal, mijitos. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Me gustaría en este caso estar con Oryx, pero bueno. ¿Dónde estamos? ¿Estamos todos dentro como ratas, amigos? Sí, diría que sí. Ahí. Perfecto. Rompemos esa cabeza, madre mía. Estamos aquí como ratones, siempre como ratones de campo, tú. Vamos a hacer una cosita. Creo que me voy por fuera, ¿eh? Creo que sí, creo que me voy por fuera porque estamos todos aquí como ratas. ¿Qué le pasa aquí al bandija ahí detrás mía? No sé. Vamos a tope, a tope, a tope. Vale. Con sus tomadas esa cabeza negra. Hace muchísimo que no juego al mapa este, sinceramente. Pero bueno, creo que algo podríamos hacer. ¿Estás abierto? No. Vale, están todos arriba, perfecto. Están todos fuera, por lo que veo. ¡Hola! Me la ha pegado el tío, la madre que parió, ¿qué dices? Ah, de Ivana. Pero no mata a Ivana. Ah, no, me mata a Jackal. ¿Qué demonios es esto? A ver. ¡Ay, mira cómo me ha visto! Vale, se la ha ventilado, mi gente, se la ha ventilado. Dale a tope, dale, a ver si podemos buscar alguna camioneta para el equipo. Hostias, pues no me esperaba que me matara el pavo este, sinceramente. El de escalera. También siento que hemos jugado muy agresivos. ¿Por qué? Porque en este caso, pues quiero darlos ahí en plan jugar con Castle, que literalmente hace... No sé, nunca juego con Castle. Amigo, es tuyo, totalmente tuyo, ¿vale? Tú puedes con él. Es uno versus dos, pero está, vamos, está a puntito de caramelo. Perfecto, justo lo que iba a haber hecho yo. Muy bien, amigo, muy bien. No preocuparse. A ver, no voy a decir que Castle está roto, porque en este caso solo le han cambiado una escopeta, ¿vale? Y obviamente es un personaje súper para centro de punto. Pero, hostias, sí que es cierto que el cambio es muy significativo, es muy notorio. Por lo que, a ver, no es que esté OP, pero sí que es cierto que está mejor de lo que... Uf, que podría estar hace, o sea, en su momento, vaya. Tenemos cámaras, ¿verdad? No, es que también es esa. En plan, te ponen una escopeta para abrir rotaciones, pero te dejan la granada de impacto, ¿sabes? No lo llevamos, venga. Almacén de barriles, esto es abajo del todo. Es que por mí me encerraría, pasa que van a tardar mucho en entrar, o eso creo, así que empiece el juego. Y lo dicho, disculpad, pero ayer fue eso, se me fue el internet. Bueno, ayer no, antes de ayer, llevo dos días sin internet. Y hoy parece ser que tengo de momento, ¿vale? En este caso no estoy ni igualada por eso. Porque encima se ha ido la luz en casa como dos veces, o sea, una locura. No sé, me parece, en plan, tío, ¿qué pasa hoy en día? O sea, me vuelve internet y se me va la luz. Así que porque, bueno, en este caso no quiero errores, no quiero joder a alguien en la partida, porque se me va de la partida. Estando en igualadas, pues F, la verdad. Al hoop. Voy a hacer, pues, a todo. Esto hace una ratonera. Espérate, hombre, espérate, amigo. Amiguísimo, aguántale. Voy a encerrarlo aquí. Ahí está, como ratitas, ¿vale? Aguántenmele ahí dentro. Vale, incluso podría cerrar esta. Ya, a ver, esto no tengas en cuenta. Esto soy un puto troll, ¿vale? Estamos haciendo aquí un poco el canelo. Pero no preocuparse, no preocuparse. Incluso, mira, de cerrar aquí atrás, ¿sabes? Aquí no, aquí. Vamos a intentar salirle a ellos por la puerta, ¿vale? Este me quedo por si puedo cerrarles dentro de la cara. Pues como suenan las ratas, tú. Sabía que estabas por ahí.
¡Corre, corre, corre! Vale. Uy, ya iba a romper eso. Vale, vamos bien, vamos bien, gente. Vamos bien, vamos bien. Somos unos putos trolls. Se ha ido, me encanta. I like it. Y nada, mi gente, ¿qué os parece el nuevo castle? Aquello que lo hayáis probado, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí, sinceramente, a ver, aquí no puedo ponerlo o usarlo al 100% porque tampoco he tenido que abrir rotaciones. Estamos en asegurar la zona, o sea, es que no sé bien ni que seguía existiendo este modo de juego, ¿sabes? Una pasada, pero bueno. Puedo salir en el momento que quiera, puedo salir y hacer ahí un poco de... ¿A quién le están pegando con el eco? ¿Gente en escaleras? No. Lo he dicho, en el momento que vea oportuno, rompo esto y salgo, ¿eh? Mira tú cómo salen todos, tú, como... A ver, la gente es así. En el momento que ve que están en uno menos, pues a tope. O dos menos, imagínate. Vale, habrá pasado ya de largo, supongo, ¿no? O sea, no estarán ya en este pasillo, debería estar por allí. Que hay que tirar la granada y salir. Sí que están, sí. Vale, fuzo hasta arriba, fuzo hasta arriba, fuzo hasta arriba, fuzo hasta arriba. Vamos, 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 vamos. Y me hice el ace, el primer ace con castle. Aunque sí que se toca en casuales, pero también cuenta en casuales. Para aquellos que digan, caramelo, en casuales no cuenta, que no cuenta, ven aquí y dímelo a la cara. Es broma, gente. Pero sí que cuenta, ¿vale? O sea, a ver, coño, te has hecho un ace. ¿Qué más da? ¿Sabes? ¿Que valga más, valga menos? Pues depende. O sea, no tiene nada que... No sé, es un... Es ridículo, la verdad. Vale, pues... Castle, sinceramente... Qué pesadilla. ¿Por qué vais a expulsar a la gente? Que no, hombre, que no... No se expulsa. Aquí os tratáis bien de todo. ¡Hombre, ya! Claro que sí. Bueno, otro día traeré un vídeo con Twitch. O igual lo traigo esta tarde. Plan para compensar y tal. Porque Twitch... ¡Hostias! Le han hecho un nerfeito guapo, guapo. O sea, su recoil... ¡Uf! Canalita, canalita. Pero bueno, no preocuparse. No preocuparse. Tengo que decir que estoy bastante contento, llevo eso, pues un día y pico sin grabar. Y para mí un día y pico sin grabar es como, hostias, dos años, ¿sabes? En plan, es mucho muchísimo tiempo. ¡Ay, mira este enemigo! Una acera alta. Vale, están aquí abajo. Madre mía, cuánto ratón, cuánto ratón. Vale, último es lesión, ¿verdad? Ahí tenemos a lesión. Escapemos por aquí, güey. Corre, corre, corre. Vale, ¡no fuimos! ¡A tope! Lo he dicho, ¿qué os parece a vosotros el nuevo personaje de Castle? ¿Veis necesario esa escopeta? Yo, sinceramente, era algo que no tenía pensado que le pusieran. Pero, hostias, ahora que se la han puesto, me parece una muy buena idea, tío. En serio, muy buena idea. Joder, siempre estábamos pensando en mejorar su habilidad y tal. Pero, hostias, sí que es cierto. Perdón, sí que es cierto que necesito una mejoría a su habilidad, ¿vale? El tema de los paneles y tal. Pero bueno, ese pequeño pasito de cambiar un poco... Su armamento también está bastante bien. Baja ya, caramelo. Bueno, van a salir por aquí, ojito aquí. Uy, le das en la cabeza. Porque no sigue por la derecha, ¿eh? O sea, porque he decidido recular, vaya. Bueno, tengo que decir que él también se ha comido unos buenos tiracos, ¿vale? Vamos a ir hacia arriba. ¿Habrán tirado cámara afuera? Hay uno dentro, tú. ¿Quién se ha metido dentro? Ay, se ha metido dentro el cabrón. Porque ha puesto una clima y se ha salido. La madre que me parió. ¿Pero aquí no había una entrada? Toma, a tomar por saco la clima. La Valkyria sí. Vale, pues muerta la Valkyria, que era así la más agresiva en principio. Vamos a ir con un troncito. Porque sí, chavales, en casuales se tronean. Yo por eso, y ahora es que no van coña, ¿vale? Yo siempre me tomo las partidas como si fueran en plan... En serio, ¿vale? Como si fuera lo mejor de lo mejor. Mamá, madre mía, esa columna ha sido mi mejor amiga, Te recordaré esta noche mientras sueñe. Mire, ha sido mi salvadora. Ha sido un 4K al final. Eran un poco monos los otros, Tampoco voy a engañaros. Eran un poco monitos. Eran un poco
poquitín bonitos. Pero solo un poquito, ¿vale? Venga, en este caso tenemos que ganar también esta. También es cierto que el termite le ha echado lo que viene siendo valor, ¿vale? Porque ha entrado dentro del punto, ¿vale? Ha puesto el Claymore y se ha salido en plan... Y tío, estás todo loco, en serio, estás muy loco, loquísimo. Y en cuanto he visto, digo, vale, si la Valkyria ha muerto... amigo, la Valkyria era súper agresiva, al menos de nuestro lado, ¿vale? Porque sí que había un Jäger por el otro lado bastante agresivo también, pero estaba más lejos. He dicho, amigos, esta es nuestra. Y además, aquí habéis podido comprobar lo que suele suceder muchas veces, ¿vale? Que hay un tío solamente que queda vivo contra 4 o 5. ¿Y que, cómo van los otros? Pues como monos, van como simios, en plan ahí engorilaos. Que no ven, ¿no? O sea, no ven. Están como los animales. Oliendo, intentándole, a ver si huelen ahí donde está el último. Pero nada, es que se las comen doblado. ¿Mismo sitio? No, están abajo. ¡Corre, amiguito! Abajo, ¿verdad? Cogemos cobertura. Y ahora sí que sí. ¡Nos vamos! Grande. Vale, esto lo cerrarán, supongo. Ah, están en el otro lado, creo, ¿no? A ver, no sé, no es... Ah, sí que es este, sí. Es que no sé las posiciones de asegurar la zona, la verdad. Porque lo he dicho, hace mucho que no juego ni este mapa, ni asegurar la zona, la verdad. No sé. Por mí, te digo, por mí deberían dejar... No asegurar la zona, pero sí Rain. Rain sí que es un modo de juego que es bastante divertido, sinceramente. Perdón, no sé cómo habré titulado este vídeo, la verdad. Pero bueno, algo así como... El nuevo recluta... O sea, perdón, el nuevo... Ahí va, casi. El nuevo castle está roto, en plan entre paréntesis o interrogaciones. Sí, no, puede ser. Ajá. Seguramente sí. Normalmente pienso antes el título que el vídeo. No engañaros, eh. Pero ha sido muy buena idea dejar eso abierto, ¿verdad? Creo que los otros son... Sí, diré que los otros son un pedazo de fragger que te cagas tú. Go, 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 es clear, go, 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 go inside. One injured. Su puta madre. ¡Que ganamos! Eso es lo que le pasa a la gente y parecen unos fraggers, ¿vale? Porque se ven aquí de guayos en plan de mira, mira, vamos a matarlos a todos en el spawn kill. Mira, vamos a matarlos a todos. Y luego pues te comes pues un 3-1 ahí y te mete un tío un 11-1 en toda la cara. En fin, gente, un placer. Lo he dicho, dejadme en los comentarios porque voy a tener bastante tiempo y tal para leeros. Y nada, un placer, un buen descanso. Nos vemos en el siguiente videito. Adiós, pero todo directo todos los días en Twitch, caramelo barra ninja. Adiós.